cuidado, no dejes nunca estos objetos en tu cartera, bolso, monedero, ya que podrían estancar por completo el flujo del dinero. Hace unos días os hice un vídeo, no sé si fue en este canal o en el otro principal que se llama Idea Espiritual, pero os hice un vídeo hablando sobre los objetos que dan buena suerte y que son muy positivos llevar siempre contigo, dentro de tu monedero cartera, donde tú guardes tu dinero, porque estos objetos funcionan como un talismán del dinero, ayudando a que la energía de la abundancia fluya de manera muy, muy positiva. Pues hoy te traigo un vídeo muy similar. Simplemente te voy a revelar lo que nunca jamás debes llevar aquí, porque esto podría traerte ruina, pobreza en tu vida. Y aunque no lo creas, son costumbres que muchos de nosotros hacemos sin darnos cuenta y que nos pueden estar perjudicando de manera muy, muy negativa. Así que, sin más dilación, vamos a descubrir si cometes alguno de estos errores para que puedas corregirlos y puedas llamar por fin a la abundancia, la prosperidad y el dinero a tu vida. Son muy sencillos, ya vas a ver que seguro que en alguno has caído alguna vez. Yo me incluyo, ¿eh? El primero que te diré es fotos envejecidas o rotas, fotos desgastadas, estampas incluso. Y es que es muy común que cada uno de nosotros en nuestro monedero cartera llevemos fotos de personas que estimamos, familiares, seres queridos, ¿verdad que sí? Pues eso está muy bien, pero debes cuidar mucho el estado de esa imagen, el estado de esa fotografía. Incluso puede ser la estampa de un santo, pero sea lo que sea, debe estar siempre en muy buen estado. Y esto es porque mantener algo roto y en mal estado, cerca de nuestro dinero además, esto bloquea por completo la energía de nuestro propio dinero, impide atraer más a nuestra vida, lo bloquea literalmente. Así que te recomiendo que si tienes alguna foto que tú estimes mucho, que sea una persona muy querida, entonces te recomiendo que la sustituyas, la reemplaces por una nueva. Puedes incluso imprimirla nuevamente. Se trata de que el material esté en buen estado. Y ahora te diré otra cosa, porque esto no acaba aquí. Es muy importante que esa fotografía transmita positividad. Es decir, que si esa fotografía desprende tristeza, pobreza, carencia, soledad, no es conveniente que la lleves contigo y mucho menos junto con tu dinero, porque estará vibrando una frecuencia muy baja. Cada vez que tú mires esa foto, tu mente subconsciente lo va a entender como carencia, pobreza, tristeza y te lo va a dar en tu vida. Entonces es muy importante que esa fotografía desprenda alegría, felicidad, paz, abundancia, si lo que quieres es atraer dinero a tu vida. Es muy importante que refleje aquello que tú quieres tener en tu vida. Porque si no, de lo contrario, lo que estarás atrayendo a tu vida son problemas y problemas. Puedes incluso colocar una fotografía que para ti represente la abundancia, una estampita con mucho dinero o incluso un santo que para ti represente el dinero, un San Pancracio, por ejemplo, pero que la estampa esté en perfecto estado. Es muy importante para que eso vibre en una frecuencia muy alta. Recuerda que todo es vibración. Tú eres vibración, yo soy vibración, todo vibra, el espacio vibra y estos elementos también tienen su propia frecuencia vibratoria. Entonces vamos a procurar elegir los mejores objetos, aquellos que nos ayudan a atraer y generar más ingresos a nuestra vida. Vamos con el número 2, un error muy común y quiero que me dejes en comentarios si te sientes identificado y si vas a ir corriendo a corregir este error. Y es un calendario antiguo, viejo, que no sea vigente de este año. Y es que este tipo de calendarios, según la tradición, se dice que mostrar el año, mes o día equivocado es un recordatorio del tiempo que pasa y afectará, por supuesto, negativamente a tu vida, atrayendo la mala suerte y, en consecuencia, cortando el flujo del dinero de tu vida. Y si ese calendario guarda recuerdos muy especiales para ti, tiene un gran valor sentimental, pues porque es la fecha de nacimiento de tu hijo, una boda, una celebración, un recuerdo bonito, entonces no lo tires, pero te sugiero que lo guardes en un cajón, es decir, en un lugar donde tú no lo veas a diario, donde visualmente no te encuentres con él, más que en momentos esporádicos, porque cuando vemos algo a diario estamos trabajando la visualización, con lo cual estaremos atrayendo el estancamiento del tiempo a nuestra vida, el estancamiento del progreso, del avanzar. Entonces es muy importante que cada calendario que tengas
que no sea de este año vigente, lo guardes. Guárdalo si es especial para ti. Pero no lo mantengas en tu monedero, no lo mantengas a la vista y mucho menos junto con tu dinero, porque estarás estancando directamente el flujo del dinero. Vamos con el número 3, pero antes de continuar, si te está gustando el vídeo, si te está interesando esta información que te estoy aportando, suscríbete y activa la campanita porque mañana te traeré un nuevo vídeo muy poderoso para ti. Número 3, dinero que ya no esté en circulación. ¿Por qué mantenemos monedas que ya no están vigentes, que ya no están activas en estos momentos? Porque son de otro país, porque son un recuerdo, por lo que sea, el motivo que sea, deja de hacerlo. El dinero pasado es pasado, ya lo dice la palabra, ya no funciona, ya no tiene valor, con lo cual estará estancando directamente la energía de la abundancia, de la prosperidad, del dinero. Guardar monedas o billetes que ya no valen en tu bolso monedero son símbolos de mala suerte y estancamiento. Bloquean la prosperidad por completo. Sería muy positivo para ti que si conservas este tipo de objetos, los quites, pero ya de tu bolso monedero o cartera. Quítalos ya, sobre todo si está cerca del dinero que sí tiene valor en estos momentos. Aléjalo de él por completo. Por otro lado, te diré que sí sirven las monedas de plata, las monedas de oro, y esto es por su material, que llama la abundancia, y las monedas chinas. No sé si las conoceréis, son unas monedas que dan buena suerte. Según el Feng Shui, son utilizadas para traer la prosperidad, la abundancia y el dinero a nuestra vida. Entonces eso sí sería muy positivo que lo colocaras en tu monedero. Son como una especie de monedas con un agujero en el centro. Incluso te diré, si colocas tres de estas monedas unidas con un hilo rojo, entonces potenciarás aún más su poder energético y te funcionará como un talismán del dinero. Número 4, y esta te va a sorprender mucho, y espera porque te voy a revelar aún más que tengo un secreto guardado para ti al final de este vídeo que te va a encantar. Estoy segura que te va a servir, que es lo más importante. Y a partir de que lo sepas, vas a empezar a utilizarlo a tu favor y con ello vas a traer dinero y abundancia a tu vida. Pero antes vamos con el número 4, que es: no lleves nunca jamás el número 13 junto con tu dinero, es decir, en tu bolso, monedero, cartera o billetera. Y es que este número se le ha asociado siempre con la mala suerte. Y esto se debe a que le sigue al número 12, que es justo el número perfecto por excelencia. ¿Y por qué? Porque el año tiene 12 meses y el día y la noche se dividen en jornadas de 12 horas, entre muchos ejemplos más que os daría. Entonces, el número 13 queda en el número feo, el que nadie quiere, relacionado también con la crucifixión que se llevó a cabo un viernes 13. Y es por esto precisamente que este número debes evitarlo todo lo posible. Si tienes algo aquí guardado que contenga el número 13, elimínalo de tu vista. Guárdalo en un lugar donde no lo veas habitualmente y sobre todo no lo mantengas cerca de tu dinero. Y ahora sí, te voy a revelar el número 5, que este es de regalo, que en realidad son 4 pequeños errores, pero que si los cometemos a menudo pueden llegar a desembocar muchos problemas económicos. El primero que te diré es que nunca jamás lleves una cartera de color negro, color oscuro, color gris, porque esos colores están directamente asociados con el luto, con la pobreza, con la carencia. Es mejor, sería mucho más positivo que utilizaras colores alegres, el color que tú quieras, que para ti sea un color que te transmita prosperidad, abundancia. El mejor color de todos es este de aquí, el color rojo. Pero si no tienes una cartera de color rojo, puedes utilizar una verde, una amarilla, incluso una dorada. Lo más importante de aquí es que evites por completo los colores tétricos, los colores oscuros. El siguiente consejo que te daré es que nunca jamás lleves tu cartera sucia. Debes llevarla limpia, porque llevar tu cartera o monedero en esas condiciones representa tu descuido y la falta de apreciación con el dinero. Y otro consejito que te daré, que es bastante importante y que a veces cometemos muy a menudo, y es llevar tu cartera o monedero roto, deteriorado, en mal estado. Y esto es por el mismo motivo que el anterior, porque si quieres ser abundante, dale al dinero el lugar que se merece. Y no es necesario que te gastes mucho dinero en tu cartera, simplemente utiliza una que esté en buen estado. Y por último, algo muy sencillo, muy simple, pero sin embargo para mí es el más importante de todos, y es
lleva dinero siempre dentro de tu cartera, monedero, billetera, bolso, allá donde guardes tu dinero, siempre lleva dinero encima. Aunque sea la moneda del menor valor, eso es lo de menos, pero siempre tienes que mantener monedas o billetes dentro de tu cartera. Porque cuanto más dinero lleves, mejor circulará la energía de este y atraerás más y más dinero a tu vida. Y ahora dime, ¿qué objeto de los mencionados vas a sacar corriendo de tu cartera o monedero para así llamar a la prosperidad y el dinero a tu vida? Por otro lado, no olvides suscribirte antes de irte y comparte este vídeo a quienes creas que les pueda beneficiar. Te espero mañana con un nuevo vídeo, no lo olvides.